trabajando de la mejor manera. Esta semana que ha sido larga, no teníamos una semana como esta, porque la semana pasada se jugó Copa Venezuela y el partido en Puerto La Cruz. Bueno, esta semana hemos podido corregir todos los aspectos que no pudimos lograr en esos dos partidos, y estamos esperando que llegue el día domingo para ir a sumar esos puntos tan importantes que necesitamos para volver a sumar puntos. Sí, hemos hecho mucho énfasis en la confianza personal, que el jugador, cuando estemos con la posición de la pelota, que tengamos confianza, que tratemos de generar mucho fútbol, y que quien no la tenga le dé una opción de pase al compañero para poder lograr los objetivos, que no es otro que sumar los tres puntos aquí en casa este fin de semana contra Carabobo. Sí, por lo que hemos visto de Carabobo, conocemos el cuerpo técnico, también los jugadores que están ahí. Sabemos que un equipo importante fue Nacional. El año pasado hizo un buen torneo, este año arrancó bien, tiene una victoria y un empate de visitante. Y sabemos que el partido va a ser difícil, sabemos, ya más o menos sabemos cuál es su punto fuerte. Trataremos de contrarrestarlo, pero le hemos hecho más énfasis a que nos preocupemos por nosotros, que tratemos de mejorar nuestra falencia y a partir de ahí tratar de hacerle daño a Carabobo, porque jugamos de local. Sí, claro, se ha trabajado todo ese aspecto, como tú dices, que tratar de generar más fútbol del medio hacia arriba, que es donde nos ha costado más en estos partidos. Vuelvo y te repito, la semana se trabajó bien esos aspectos. Hoy estamos aquí en el Olímpico, se hizo fútbol, se vio bien el equipo. Dios quiera que el domingo los muchachos puedan tener la confianza y la responsabilidad de lograr ese triunfo tan importante que nos hace falta para volver y tomar confianza para lo que viene. Sí, ya tú sabes que la pelota parada ya es a nivel mundial, donde tú puedes ganar un partido en el minuto 95 con una pelota parada, pero también lo puedes perder. Eso va con la concentración que la tengas cuando esté a favor de la pelota y cuando esté en contra. La vamos a trabajar tanto para defender como para atacar. Sabemos que va a ser importante para este partido, y sabemos que Carabobo también es un punto fuerte en ese aspecto, pero bueno, pienso que estamos bien en estos aspectos, y pienso que el día del partido trataremos de hacer las cosas lo mejor posible para quedarnos con la victoria aquí en casa. Sí, sabes que no tenemos a Sosa salió expulsado en Puerto La Cruz. También que le queremos dar confianza a algunos jugadores para tratar de generar un poco más de fútbol, pero bueno, la confianza es igual para todos, como para el que no juegue, como para el que está haciendo las cosas bien. Y sabemos que el torneo también todavía está joven, en la cuarta fecha, todavía quedan muchos partidos por disputar, y sabemos que entre más puntos vayas sumando, te va a ir dando más confianza para lo que viene. Bueno, sí, un partido importante, el torneo, jugamos de local contra un rival complicado. Carabobo viene bien en su partido, ha sumado de visitante y va a querer venir y poner el fútbol aquí en nuestra casa. Pero para eso estamos nosotros, para afrontar el partido con responsabilidad y tratar de dejar los tres puntos aquí. Partido intenso, los partidos que ya han venido planteando han sido con intensidad y nosotros igualmente. Yo creo que va a ser un partido muy disputado en la mitad de la cancha, y bueno, tratar de, como te dije, hacer el fútbol nuestro, tratar de las ocasiones que tengamos concretarlas y dejar los tres puntos aquí. Sí, hemos venido trabajando sobre eso, hemos tratado de arreglar los errores que hemos venido haciendo en el transcurso de lo que van de los partidos, y bueno, vamos a tratar de darle más manejo a la pelota. Ya hemos ido mejorando esa parte, esa transición de defensa-ataque y de ataque-defensa. Esperemos que en el partido nos vaya bien y las ocasiones que tengamos concretarlas, que eso es lo que nos va a dar la victoria. Es un equipo que va a venir a proponer su fútbol, es un equipo de mucha juventud, que siempre va a querer ir hacia adelante, contragolpear, tiene jugadores referentes en el ataque. Y bueno, vamos a tratar de hacer nuestro fútbol, de tener la pelota, de que corran ellos y no nosotros, para que los que salgan victoriosos seamos nosotros. Nos piden mucha tenencia de pelota, rapidez por las bandas y terminar todas las jugadas. Ese ha sido el error de nosotros, que hemos llegado a línea de fondo y no terminamos la jugada. Es lo único que nos falta, el pasecito de gol. Y bueno, es lo que nos está pidiendo, tratar de tener un poco más de calma para que se nos den los resultados. Bien, lo veo motivado. Venimos trabajando toda la semana en miras al partido del domingo, a sacar un buen resultado. Si se puede, los tres puntos mejor, para seguir sumando. Y bueno,
plasmar todo lo que hemos trabajado para sacar un buen resultado y seguir ahí arriba en la tabla, que es lo que queremos. Sí, bueno, hemos trabajado la parte defensiva porque es importante sacar el cero, porque en cualquier momento, en alguna ocasión, uno la concreta y gana el partido. Y bueno, estamos tratando de trabajar para tener la pelota más, para la posesión de la pelota, para hacerle daño al rival. Bueno, yo creo que Carabobo, las virtudes que más tiene es por las bandas, tiene jugadores desequilibrantes y rápidos, pero a la misma vez no son defensivos, y creo que por ahí se puede buscar el partido, por las bandas, con los centros. Eso, que los laterales desborden mucho, que pasen mucho al ataque, y bueno, la presión alta sobre todo.